Hola, mi nombre es Diana Guadalupe Torres Durán y estudio en tercer grado en la Escuela Fabricio Ojeda. Y hoy les voy a hablar sobre la biografía del doctor José Gregorio Hernández. El doctor José Gregorio Hernández nació en Ignotú el 26 de octubre de en 1864, Estado Trujillo. Estudió sus primeras letras en su pueblo natal y se traslada luego a Caracas para estudiar en el Colegio Villegas, graduándose de bachiller en filosofía en 1884. Estudia medicina. Graduándose en 1888, presentó su tesis en la doctrina del acné y la fiebre tifoidea en Caracas, ambos relacionados con enfermedades bacterianas, campo en el cual centrará su profesión médica. Es considerado fundador de la bacteriología en Venezuela. Luego se traslada a su tierra natal para hacer medicina rural, donde recibe la noticia de que fue becado para cursar en París estudios de microscopía, bacteriología, histología y fisiología experimental. Regresa de Europa en 1991 y funda el Instituto de Medicina Experimental, el laboratorio del Hospital Vargas y varias cátedras de medicina, entre ellas histología normal y patológica, fisiología experimental y bacteriología. Esta fue la primera que se fundó en América, impulsando la renovación y el progreso de la ciencia venezolana. Perfecciona el uso del microscopio. En 1904 ingresa como individuo de número a la Academia Nacional de Medicina, como uno de sus fundadores. Sillón XXB111. En 1909 renuncia a sus labores en Venezuela y se traslada a Italia para ingresar al monasterio de la Cartuja como fray Marcelo. Su condición física lo hace regresar a sus actividades profesionales, docentes y académicas en Venezuela en 1914. Vuelve a Roma, ingresa al seminario, pero nuevamente debe regresar por los síntomas de tuberculosis. Continúa sus labores académicas y docentes hasta 1919, cuando fallece en accidente de tránsito, durante los 23 años en que ejerció efectivamente la docencia universitaria. El doctor Hernández dictó un total de 32 cursos en asignaturas de competencia con asistencias de 694 estudiantes. Hermosa síntesis analítica de una personalidad de excepción concebida y expresada dentro de la más compleja simplicidad. Y así fue la vida de nuestro gran santo. José Gregorio Hernández.